Hoy os hemos traído a Rioja Alavesa, estamos en La Guardia. Con maletas, nos vamos de viaje. Nos vamos de tour. Eso, bueno, viaje de tour. Vamos a dar una vueltita espectacular por estas tierras alavesas y disfrutar de gastronomía, sí. De enoturismo, sí. De los paisajes. Sí. ¿Y de qué más? Y de las gentes que viven aquí, que son muy buenas. Ay. Yo vivo en Rioja Alavesa. Bueno, entonces no creas tú que son tan buenas, pero bueno. O por lo menos este, así, así. ¿Empezamos? ¿Vamos? Venga. Venga. Este, Josemi, es uno de los antiguos calados que se utilizaban primero para escapar. Claro. En la Edad Media aquí la gente estaban todos conectados, venía el enemigo, entramos por una parte del pueblo... O corremos por algún lado. Y no vamos por él. Luego, un poco más adelante, para que sepáis, ¿sí? Dijeron, oye, esto es un sitio para guardar aquí los alimentos. Bueno, ¿por qué? Porque hay una humedad alta, sí. Y una temperatura constante. Una fresquera. Eso es. La fresquera, vamos a la fresquera. Vamos a la fresquera, eso es. Y los túneles serían conectados. Ajá. Sí, ¿qué pasa con la picaresca? Que robaban de todos lados, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a separarlo. Y entonces empezó a ser almacén de vino, almacén de alimentos, y luego ya es un sitio perfecto porque es subterráneo. Claro. Entonces, por la gravedad, podían echar las uvas en unas tinas grandes que había, las pisaban con un agujero en la pared, bajaba abajo, y aquí guardaban el vinito. Genial. ¿Y el vino dónde está? Vamos a tomarnos uno. ¿Vamos a tomarnos? Venga, vamos allá. ¿Te gusta el calado de los parajes? Está precioso, está precioso. Vamos recorriendo cuevas y llegamos a rincones como este. Sí, que bueno, yo sigo hablando si quieres, yo ya... Yo igual ya le voy a ir directamente, ¿o qué? Bueno, nos han servido unas croquetitas que tienen una pinta, con un quesito y unos vinitos que nos vamos a quedar aquí por un rato. Luego seguimos. Eso es. Venga, hasta luego. Retomamos la conexión porque nos han sorprendido muy gratamente. Nos acaban de traer un plato que, para daros un poquito de envidia, os lo vamos a mostrar ahora en cámara. Tremendo.
Esto tiene langostinos, tiene alcachofas, alcachofas y jamoncito. Wow. Pero es que además está todo como así churrusqueado. Y el vino, qué rico. Buah, el vino está buenísimo, el blanquito está rico, rico, rico. Y el tinto, buah. Que seguimos. Desde La Guardia os hemos traído con nosotros a El Villar y estamos concretamente en Viña La Guardia. John, cuéntanos algo sobre tu bodega. Bueno, pues esta bodega originariamente estaba en lo que es en el centro del pueblo. Estamos justo en la carretera que va hacia La Guardia. Cuando llegáis a La Guardia vais a verla fácilmente. Sí. Venís de La Guardia, llegáis al Villar y la veis. Sí, la primera que está a la entrada. Y entonces en el año 45 ya esta bodega se traslada a donde nos encontramos. Esta bodega ha tenido tres ampliaciones y ahora nos encontramos en la terraza de lo que fue la última ampliación. Esta terraza hace 8 años no existía y es donde pues, nos gusta recibir a la gente. Como buena bodega de Rioja Alavesa, hacéis buenos vinos. Intentamos. Y hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención, que lo tenemos aquí, para que nos hables un poco de él. Mil Azul. Cuéntanos un poco la historia de este vino. Bueno, pues la historia de este vino es muy sencilla y además es muy bonita. Como vascos que somos, hay algo que nos gusta mucho y es la pelota vasca. Algo que gustará mucho en La Rioja, que gusta mucho en Navarra. Es posiblemente una de las cosas más exportables que tenemos en el País Vasco. Clubs de pelota hay en toda España y en todo el mundo. Entonces, a esta afición de la pelota le queríamos hacer un pequeño homenaje. Creemos que la pelota y el vino siempre ha tenido mucha relación y no sabíamos muy bien cómo plasmarlo.
Entonces, una de las cosas que todo el mundo sabrá es el tema de las apuestas en los frontones, ¿no? Entonces, cuando los corredores ahí abajo, cuando está el ambiente en el frontón, todo el mundo, esa expectación, las apuestas, y empiezan a cantar mil colorado, mil azul. Entonces, mil azul siempre cantan cuando... de azul siempre va el menos favorito, el joven, la promesa, el que tiene que optar al título. De rojo siempre va el campeón, el más veterano. Entonces ese azul es el que siempre a nosotros nos despertaba, pues, la simpatía y el cariño. Entonces, cuando los corredores empiezan a cantar mil azul, es cuando esa apuesta, esa promesa, tiene opciones de ganar. Entonces, esa fue la opción de llamarle mil azul. Entonces, bueno, en la etiqueta hacemos un pequeño homenaje al frontón, tiene la marca de los frontones, y para eso hemos contado con pelotaris profesionales que nos han animado mucho a hacerlo. Y este es el vino, de hecho sale esta semana. Bien, bien, estamos de inauguración. Guau, la morcillita tiene una pinta de narices, ¿eh? La morcilla, mérito nuestro no es más del que las ha hecho y del horno. Pero el vino sí. El vino sí. Bueno, brindamos para que luego la digestión vaya bien. Pues por estos ratos. Eso es. Y por vuestra presencia y vuestra compañía. Vosotros también sabéis que a nosotros nos gusta comer muy bien, excelentemente bien, y hemos venido aquí por eso. Sí, la verdad es que una de las cosas que también nos gusta hacer aquí es recibir a la gente, pues aquí nunca va a faltar un trozo de pan y un trozo de chorizo, pero bueno, hoy le hemos dado un poquito más de condimento. Cuéntanos o resúmenos un poquito, por ejemplo, el menú de hoy. Bueno, pues como estamos en Rioja Alavesa, ¿qué menos que unas buenas patatas de la riojana? En La Guardia, un buen carnicero que hace unas morcillas de arroz impresionantes, pues las hemos puesto asadas con unos pimientos de piquillo, homenaje a la Huerta Navarra, que son nuestros vecinos, y de plato principal, un cordero lechal asado. Corderito, ¿Qué? Yo he oído por ahí un cordero. Sí, cordero lechal. ¿Qué es eso? ¿Cómo que hay un cordero? ¿Y no me habíais dicho nada? Oye, tú te has perdido, yo iba a comer con él ahí. Ahora hay que repartir, John, tío. Sí, sí, yo creo que va a llegar, ¿eh? Sí, va a llegar. Sí, incluso creo que luego hay como un tupper para llevar. Sí, hay un tupper. El tupper para mí, tú igual te dejamos que comas algo. Hombre, yo hoy no conduzco yo. A ver, al final voy a tener que conducir yo. Bueno, no, eso seguro. Yo ya voy a un taxi, si no. Oye, pues te agradecemos muchísimo la invitación. Nada, a vosotros. Os invitamos a vosotros a que a través de nuestra página, pues... nos llaméis para venir aquí y vamos a brindar un poco con el mil azul. Mil azul. Y comer, ¿no? Comer. Sí, comer. Sí. Sí, que ya es hora, ¿no? Ay. Yo creo que ya, en vez de ya tanta cosa, nos vamos ya directamente. Pues ánimo. Venga, pues vamos. Ahora vamos. Patatas a la riojana. Patatas a la riojana. A veces yo digo que en lo sencillo está el secreto, muchas veces. Es que, hostia, cosa más sencilla que unas patatas a la riojana, pero qué ricas están. Yo no me canso ni de hacerlas ni de comerlas. Mira qué pintita. Oh, encima caldosicas, como a mí me gusta. Oye, John, hoy hemos puesto corderito asado, pero se pueden poner las típicas chuletillas también. Exactamente.
Exactamente, las chuletillas es posiblemente lo que más pongamos, y te explico por qué. Porque, bueno, la gente lo demanda. Entonces, lo que estamos haciendo es reformar el asador y nos hemos puesto en contacto con los del Calla de Getaria. Sí. Y vamos a hacer un asador, no el mismo, porque no es igual, pero sí muy similar, la misma persona, para instalarlo aquí en la terraza. Entonces es un asador basado principalmente en hacer chuletillas, pero también va a tener parrillas para pescado. Bueno. Entonces, normalmente al gusto de la gente, cuando la gente nos lo demanda, pues hacemos unos chicharritos, un besuguito al estilo Oreo, o bueno, pues un poco lo que la gente quiera. Claro. Chuletón también. Cuando nos llamen, que nos digan, oye, queremos esto y eso se los pongo. Exactamente. ¿Qué es lo que quiere la inmensa mayoría de la gente? Pues las patatas a la riojana, cordero asado, chuletillas, pero también preparamos muchas veces pochas. Preparamos muchas veces menestra de verduras, al estilo navarro. De nuevo, haciendo un homenaje a la huerta navarra, que la tenemos aquí al lado y es algo impresionante. También preparamos vainas, también preparamos, pues bueno, un poco lo que la gente... Si al final es ¿cómo vamos a disfrutar del vino? Pues con una buena comida. Pues la gente que pida lo que quiere comer, que aquí si se puede preparar, se preparará. Y si no se puede hacer, pues ya haremos un trozo de pan, un trozo de chorizo. Pues, sí, sí, buen vino, buena compañía y lo demás, no importa. Algunos estarán viendo esto y dirán, este está destrozando el cordero. Sí, pero para lo que va a durar... Ya te digo. Y que sí, además estamos en casa. Exacto. José, mi, eso no es para ti, tío. ¿Qué te digo? No es para ti. ¿Cómo que no es para mí? No. ¿Cómo que no es para mí? Eso es para yo, para mí. No. A ver, no. Hemos dicho aquí que era para mí, ¿eh? No, tú te lo has apropiado. Yo he oído cordero y de la misma. ¿Qué nos dices de este dolmen? ¿Porque aquí que vivía una bruja o qué? No, bueno, la leyenda dice que en la noche de San Juan aquí había una bruja, tal. Lo que pasa es que este dolmen ahora, bueno, que ya habéis visto que se ha arreglado entero, porque aquí ha estado durante mucho tiempo la Universidad del País Vasco, el Departamento de Arqueología, haciendo catas y, bueno, haciendo excavaciones y esto es que ha cambiado una barbaridad en los últimos años. Sí que en la noche de San Juan, que por cierto es mi cumpleaños, por eso es un día maravilloso, y en fiestas del billar, que es en San Roque, aquí se hace un aquelarre, y donde no suele faltar el vino. O sea, igual está bien, ¿no? Entonces hay que venir aquí. Hay que apuntarse, ¿no, José? Sí. Yo creo que sí, lo mejor es lo del vino y el corderito otra vez, y ya con eso, va. Hacemos lo que haga falta, nada, que larre y lo que haga falta. Oye, pues ahí a la sombra de ese árbol los podemos quedar a dormir, ¿no? Un poquito. Yo creo que sí, hemos terminado bien, nos han tratado de maravilla y por lo tanto yo creo que lo mejor ahora es una buena siesta, ¿no? ¿Ve? Pues echamos esa siesta. ¿Cómo lo ves? Hay que echarla. No, vamos a la. No. Dios mío, yo así mismo. Hasta luego.
me ha traído. En cuadrado tú no estás nunca, tío. Cuadrado estoy siempre. Ay, mierda, este plano no me gusta, ¿eh? Que yo me veía, tío. Así, ay, me veía. Joder, qué la noche. Me va por el culo. ¿Cómo que? ¿Qué gallo si me apellido así? El DNI. Llevamos como el pequeño Nicolás, lo falsificamos. Yo te digo. Sí, yo soy yo. Hola, soy José Vigueira. Te estoy grabando un poco para que la gente vea cómo trabajamos, ¿vale, José? Para que vean lo arduo que es nuestro trabajo. Y los recursos que tenemos. De iluminación, tenemos de todo unos, poco. Tenemos una cosa que es espectacular, que es que la iluminación. Esto funciona en solo. En sitios oscuros es la mejor internet que hay. Sí. El flash. Mira a ver si se ve algo. Sí. Es que soy bueno, ¿eh? Bueno, de que seas bueno ya... El técnico es iluminación y otras cosas. ¡Casi me mato! Si quieres, sácame de frente para la toma falsa. Ahí. Ahí estás enfocadísimo. No sé qué puedo decir. ¿En la bodega? Exactamente. ¿Eh? Bodega es Viña La Guardia. Y que para nosotros es un placer teneros aquí. Espera, a ver, vamos a repetir sí. Todo. Yo cuando te pregunto, tú hablas de la bodega. Ah, vale. El billar y hablas de la bodega. Sí. Sabía sí, yo sí, que iba a sonar. Sí, sí. Digo, y de segundo corderito. Este segundo corderito. Ya, tío, pues que estaba yo ahí. Se ve que me levanto, si no. Sí, de segundo corderito. ¿Cordero? ¿Dónde hay cordero? No, más te tienes que agachar y entre medio de los dos. Ah, aquí, ¿no? Eso es. Y ve aquí, más o menos. Entre medio. Tienes que meter la cabeza en medio. ¿Puedes? Sí. Ahí, eso. Sí. ¿Cordero? ¿Dónde hay cordero? Pero eso, le sacas un poco al sol, eso ya. Ahí. Ok. Otra forma de para que veáis cómo trabajamos. Ahora José me desaparece de plano. Nosotros a este lado de John. Porque ahí no estás enfocado. ¿A qué lado? ¿Tú dónde estabas? O bueno, así. ¿Eh? A ver si estás tú dentro. José me... Gozando. Mil azul. Buena apuesta. Podríamos hacer ricos con esta apuesta. ¿Qué te digo? Ya. Es tiempo un poco más suave. Que yo pensaba que estaba tan de... Muy bien, ahora ya puedes salir para que te grabe un poco. And I'm coming straight.